Hello, hello, good evening, everyone. Good evening, and welcome. So, here we are one more time. We are basically on class number 14. That means that we're only two classes away from getting to the final um, class for this module. Now, it is a pleasure having you guys back again here. It is great to see you. And, uh, well, for tonight, we are going to be wrapping up the topic related to um, the present progressive, and also going to using going to to express future. So those are the main things we're going to be discussing. Uh, in between, we're going to be creating some examples because it is important for us to um, to have an idea or a, 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 an actual idea on how we're going to be using both of them. Um, then we are of course going to be, um. Well, having practiced today, the class of the week, of the day. Sorry, there is also the chance for us to have two conversations, which is probably going to happen. And uh, the way we're going to do it is that we're going to be practicing the first conversation at the beginning of the lesson, and we're going to do the second conversation at the end of the lesson. So th those are like the ideas or the plans for this evening. Hopefully, we can make them uh, true. And so we can get started. I would like to go ahead and start by asking you guys. Well, the regular question before we get uh, into the topic for tonight, I want to know a bit about um your musical preferences. And um, if you guys have a favorite song, that will be great. You know, I would like you to get to know what is your favorite song and why did you choose that one as your favorite i know that it's a tricky thing because music is so broad and there are so many examples of amazing songs that we can listen to but still maybe just maybe there's one that makes you feel so great that you have picked that one as a favorite and that you can say that that is a song that you will always love so that will be the question for tonight if you guys are ready, it will be great if we can share some information about it. Um, the first person that I would like to get to know from tonight or to hear the answer is going to be Monica Ramos. So tell me, Monica, what is your favorite song and why did you pick that one as your favorite? Okay, seems like we're starting a little bit cool. Um, so we're not getting an answer from her. How about Francis? What is your case, Francis? What is your favorite song and uh, why do you like that song so much? It's the... <laughs> excuse me, I love the music of Dua Lipa. She's oh. my favorite singer. Okay. And gener uh, generally, I love folk music but I love Dua Lipa and his hair album Future, Future Nostalgia. Mm, yeah, that's a very good one. Okay, so Dua Lipa in general then. Cool. Yes. Very nice. Very nice. Thank yeah. you very much for sharing. So very good. Yeah, Dua Lipa is a really good actor. Uh, singer, actress. I was gonna say, singer. I think I listen to her quite often as well. So good, very good, very good choice. All right. Teacher, sí. ¿qué piensa del inglés de ella? El inglés es bueno. Ella parece que es británica, ¿no? Sí. La cosa es que siento que um, o sea, usualmente ella. adapta bastante su inglés, más que todo, al mercado estadounidense. O sea, no es como, por ejemplo, el caso de Adele, ¿sí? Like, las, las canciones de Adele tienden a ser más generales para el, el idioma, ¿verdad?, de, de, de Inglaterra. En cambio, Dua Lipa siento que muy a menudo hace eso, que adapta bastante su música al mercado estadounidense, que es como donde más vende, ¿verdad?, en el caso pues, personal de ella. Eh, porque... Rara vez, por ejemplo, se escuchan en las canciones de Dualipa que ella utilice palabras de las que son específicamente um, británicas, podríamos decir. O sea, la mayoría de las, de las canciones o los lyrics de Dualipa son entendibles, o sea, para nosotros, para nuestro mercado y no como otros artistas. Por ejemplo, Ed Sheeran es otro que utiliza bastante el inglés británico. O sea, a veces hay palabras que él usa en sus, en sus canciones que es como que. ¿Qué significa eso, verdad? El caso de One Direction, por ejemplo, son otros artistas que, o sea, eh, cuando estaban como grupo, como One Direction, solían utilizar más el inglés británico que el inglés eh, para el lado estadounidense. Cuando se, se convirtieron ya en un grupo más comercial, ahí sí lo hicieron, verdad? Y creo que eso pasa con muchos grupos, vaya, por ejemplo, si ya hoy hablando de algo más actual, verdad? no podemos hablar de BTS, por ejemplo, o sea, al principio la mayoría de las canciones de ellos eran solo coreano, o sea, no tenían tanta interacción, tal vez una que otra palabra, verdad, porque sí es cierto, el coreano tiene bastantes palabras, bastantes palabras del inglés en su en su léxico regular, pero no tenían esa, cómo decirlo, esa se carga del del inglés. Ya hoy en día, o sea, por lo mismo de que es el idioma quizá más más conocido, más famoso y el mercado está adaptado para ese idioma. Entonces ellos obviamente utilizan más frases e incluso, o sea, tienen canciones como el caso de Dynamite, o sea, que son completamente en inglés, por eso, ¿verdad? Para adaptarse al mercado. Así que es una de las cosas que creo que para nosotros es ventaja, o sea, que los artistas hagan eso porque entendemos mejor lo que quieren decir las canciones, pero para sus raíces a veces o para su, su base eh, de los países donde ellos provienen, a veces son criticados por eso. En el caso de mi, mi artista favorita, uh, It's Lord, sí, ella, o sea, es, es neozelandesa, entonces, y la critican bastante por eso, porque ella no canta necesariamente como neozelandesa, no usa palabras de Nueva Zelanda, sino que más bien utiliza palabras más de Australia. O sea, que si bien es cierto, es el país vecino y el, o sea, algunas de las, de las digamos, de, lo, de las palabras diferentes en el léxico de ella son muy similares a las de Nueva Zelanda no son específicamente de Nueva Zelanda y pues la gente critica a veces por eso. Pero sí, o sea, me gusta eso que hacen los artistas, ¿verdad? Que se adaptan uh, a los fans y no necesariamente solo a sus raíces. O so, sea, yeah, that's something good. Okay, uh, moving on. We're going to hear now from I was thinking on Carlos. Tell me Carlos, what is your favorite song and why do you like that song so much? Uh, my favorite song of the moment is bones of the imagine dragons which one, sorry bones bones oh yeah. yeah 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 that's an amazing one yeah imagine dragons i think they never fail you know in my in my opinion imagine dragons is only it's like coldplay they always have hits like imagine dragons and coldplay they're always on the top always hitting it there. So yeah, bones, very good pick, very very good pick. All right. Um well, how about the case for um Jancy Melendez? What is your favorite song and why? Really, I don't have a favorite. Songs. Come on. So you never pick favorites on anything? You don't like to have favorites on like anything? Oh, I just know <laughs> that I like quiet music. But at least at least mention a song that you like a lot. Like you, when you listen to that song, you get super excited about it. I like how it's uh, so unstoppable. Un unstoppable. Which one? Unstoppable. Unstoppable. By who? I don't know. <laughs> unstoppable. Let me look it up a little, little, real quick. I like on... because it's in English. Oh, yeah. yeah, but I think, I think I have heard it. Unstoppable. Oh, yeah, by Sia. Sí, es de Sia, sí, ¿o no? I don't know. <laughs> sí, la la reprodujece, o oh, también está, un... no. Unstoppable by the score. Esa es otra que ya, ya he escuchado. I'm going to mute myself for a little bit. Sí, me voy a poner en mute un momentito. Solo quiero escuchar un pedacito. Okay, is that the one? Yes, I think. Okay, yeah. So yeah, it's unstoppable by, by 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 Sia. Yeah, that's a really good song. I I think I mean that's another artist who has a lot of amazing songs, and uh, I love the theme be behind her behind her not showing her face. You know, it's it's something really cool. I consider it to be really really cool. The same as Marshmallow, for example, who is a DJ who doesn't show his face. So yeah, that's something. Pretty cool about some artists of our time. All right, moving on. How about the case for Maria? What is your favorite song, Maria? And why do you like the song so much? Well, what do you mean? Good evening. Um, my, fav my favorite song, actually, is. Um, let's say. It's been a long day without you, my, my friend. friend. And when I tell I, you all, all about, about it when I see it. you again. Okay, <laughs> cool. It's 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 a little bit of a how can we call it like, like um uh, uh, there's a word. O sea, es, es un poco como... como decirlo, como nostálgica para esta fecha, yes. pues ya hace días ¿verdad? Hace, oh, yeah. hace días salió la canción y también pues para estos días igual, o sea porque pues sí, ¿verdad? Yeah. Lo que significa la canción, yeah. pero igual Ok, yeah, that's a really good song And I, I had to learn oh, all, really? the, all the letters Oh, really? Yeah. Was it and because of I, an activity? I was, as well, I was uh, writing the letters hearing my notebook. <laughs> oh really okay very nice yeah very good do you know the part of wiz khalifa as well this yes. is abla puerto wiz khalifa mm, yes the, the say um, it's been a long day mm-hmm yes okay good yeah, well, yeah, but, uh, it, but the, the the more difficult is when the part of the safe Then who know the plans that we flow, seeing, we've been through that, be standing right here talking to you, but another part where the ah. I know. <laughs> I have, yeah, that's a, that's the hard part. Work. That's a hard yes. part. That is a really hard part because it's a rap. So of course it's going to be hard. Yeah. You know, in my yeah. case, one piece of a rap that I learned when I was learning English and when I was still in university was part of the song, um, love the way you lie by Eminem and Rihanna. There is a part of that rap that I, I, I learned, I memorized it. Um, and it goes like, I can't tell you what it really is. I can only tell you what it feels like. And right now, the steel knife in my windpipe, I can breathe, but I still fight while I can fight as long as the long fight is like a in flight along long suffer my hate is like a home in pain the murder the more suffer i suffocate but before she's about to try and she resuscitates me she fucking hates me and i love it wait it was, yeah, see, where are you going uh i'm leaving you No, you ain't come back we're running right back here we go again it's so insane when it's going good it's going great i'm super one <laughs> with, with the winning his back she's low in lane um uh, who's that dude i don't even know his name i used him a Pero bueno, esa, esa canción, esa, esa me, la, me la memoricé cuando estaba en la, en, en, en la U solo, porque así. <laughs> Hay una, una canción, I don't remember the name of that song, but there is a song that has a very fast rap. It is very, very fast. And I remember how happy I felt when I was in my fourth year in the university. And I finally understood what it said. It was a really fast rap. Y able to understand it so that day I felt really happy me acuerdo bastante de eso o sea que no es que me guste tanto tanto el rap o más o menos no sé mm -hmm. pero ese día o sea era un rap súper rápido y se lo juro que yo nunca entendía qué decía ese día venía venía de regreso a la casa y hacía días no escuchaba esa canción entonces y cuando la cuando llegó la parte de rap o sea venía verdad como tratando de concentrarme y el vendedor dándose duro allá atrás vendiendo la, la, las pastillas y todo, la, la, los desparasitantes. Se escuchaba el vendedor, pero yo queriendo escuchar la canción y le entendí. Eso ya, yeah, that day felt really good. I felt really, really good. So yeah. Pero muy bien, very nice, María. Very good idea. Learning songs, you know, sometimes helps you to, to remember words or to learn new vocabulary. Ayer hablábamos acerca de la lectura, pues sobre las canciones también, ¿verdad? Hay muchas personas que a veces dicen eso. O sea, que logran aprender a través de las canciones. So, yeah, it's not the case for me, but if it works for you, you know, go ahead. You know, you can try it. All right. Bueno, eh, vamos a escuchar nada más dos personas más, and then we go into the topic. One of those people is going to be um, Sara. Tell me, Sarah, what is your favorite song? It can be in Spanish. There's no need to mention a song in English, you know. It's not like obli an obligation that it has to be in English, but if it is in English, it will be amazing. my so favorite es mi endless, End, endless love. Endless no love. No sé si les... Ajá. Okay, Con amor, Lionel Richie. <laughs> mm, endless love. Let me see. A veces yo solo por la portada me acuerdo de las canciones. Endless love. Ah, no la he escuchado. Qué bien. Uh, Lionel Richie <laughs> and Diana Ross. Ah, ah. La voy a dejar que haga la lista nomás. Okay, good. I have never heard that one, so I think I have homework. I will listen. Será que me va a dar sueño? No, puede ser. Um, no. No, okay, no. espero que no. Bueno, porque lo voy a escuchar mientras esté subiendo los videos y si me quedo dormido no me pagan después. Así es que... romántico. No, no es super romántico. Se va a acordar de romantic. alguien especial, creo yo. Pues se me va a quitar el me sueño. Me okay very good it's romantic entonces nice nice yeah. nice okay and the last person we're gonna hear is going to be i think arnulfo to tell me arnulfo what is your favorite song um it can be in uh, english or in spanish okay in my case teacher i like many songs but my favorite singer is Coldplay i like Many, many songs, uh, from from de él. Uh -huh. Ok, good. Uh, from Coldplay, o... Or... <laughs> a ver, <laughs> lo siento, en serio, lo siento, Arnulfo pero encontré otra forma, otra, otra cosa que podríamos usar, ¿sí? Ayer, o sea, espero no se lo voy a tomar personal, pero no cuando, promise, cuando, cuando hablamos acerca de canciones o cuando hablamos acerca de películas también, o cuando son producciones. A ver, um, cuando hablamos también acerca de escritos, o sea, como libros o poemas o cosas así, usualmente la palabra que tendríamos que colocar sería by, ¿sí? I love many songs by Coldplay. Se puede decir from Coldplay, yes, podríamos decir from Coldplay, pero se utiliza by, ¿por qué? By es una palabra que utilizamos para referirnos, bueno, se las voy a mandar para que no vayan a estar pensando que es alguna otra palabra también. Eh, es una que utilizamos para referirnos a, digamos, el medio, ¿sí? Desde el cual algo llegó a otro lugar. Entonces, en este caso, cuando yo digo by Coldplay o by any artist that I want to mention, o for example, if we're talking, about, we're talking about movies, and I say a movie by James Cameron, Just an example of a, of a director. It means that it was his ideas. The ones that got us. That song or that movie. Entonces por eso se utiliza by. Porque fueron las ideas de esa persona. El medio que se utilizó para poder llegar. A ese éxito digamos. Pero igual verdad. Por ejemplo. Si yo digo. Um, a ver. Como podría utilizar from. Sería más que todo. I like many songs. From their albums, por ejemplo, ¿sí? O sea, porque ayer les decía, vienen de ahí, ¿verdad? De ahí es donde se obtienen. Entonces sería, me gustan muchas canciones de sus álbums, o sea, de los álbumes que tienen. O si yo sé un álbum en específico que a mí me guste mucho, de un artista, yo puedo decir eso, ¿sí? I like many songs from the album, and I mention the specific name of the album that I like. Pero, uh, yeah, that, those will be some, some ways in which we can use, you know, by to talk about where we got that from. Y hace ratito, o sea, ¿y ¿saben por qué fue que pues, me, yo me quedé como, ah, lo siento, porque hace ratito alguien dijo algo que también le iba a ayudar, o sea, le iba a decir que no se decía de esa forma, pero después se me fue, o sea, y por eso fue que no lo hice. Así que por eso le digo, por favor, no se lo tome personal, porque, pues sí, solamente es por um, tratar de ayudar un poquito, ¿verdad? Dígame, Arnulfo. No teacher for me, eh, it is not a problem. We learn about, about our mistake all the okay. time. No, it's okay, no problem. All right, and this Okay, so um, if you guys remember, I told you that we had this conversation. I think we haven't really practiced this one. Um, so yeah, we have in this case lynn and miguel these are the two people uh, who were having this conversation the other day i remember that we basically just went through the conversation into the topic so that we could discuss how we're going to use um going to or the present continues to establish plans or to make plans but tonight i want us to practice this conversation it's a really short one it's not a really long conversation therefore I do not suppose it's going to take us a long time. So that's what we're going to do now. Sí, vamos a empezar con esta conversación. Esa será la primera actividad que, que realicemos ahora relacionada con la clase. Porque es una verdad que viene de hace un par de días ya cuando estábamos hablando acerca del present continuous y también cuando hablamos acerca del going to. Bueno, so we have Lynn and Miguel. Those are the two people taking part in it. Uh, and the conversation should go as following. Say, Miguel. What are you doing tonight? Do you want to go bowling? I'll love to, but I can't. I'm going to a soccer match with my brother. Oh, well, maybe some other time. Are you doing anything tomorrow? Could we go then? Tomorrow sounds fine. I'm going to work until five. So let's go around six. Okay. Afterward, maybe we can get some dinner. Sounds great. muy bien en esa conversación la única palabra considero yo que puede ser uh, digamos nueva o que podríamos eh, aprender sería esta de acá afterward sí afterward es una palabra que usamos para referirnos a algo que a una actividad que se va a desarrollar después de otra verdad o sea afterward sería después de eso sí afterward hay algunas personas a veces que lo dicen afterwards y la verdad es que no sé, no entiendo por qué a veces hacen eso, o sea, decir afterwards en lugar de decir afterward, pero eh, no es necesaria la S, ¿verdad? Entonces sería después de eso, afterward. Uh, muy bien, entonces esta es la conversación que vamos a practicar, así que eh, en este momento espero que logren ustedes obtener las capturas. Vamos a hacerlo, eh, vamos a, a tomarnos alrededor de seis minutos. Así que eh, voy a abrir los breakout rooms en un momento y vamos a la práctica de esta. Luego regresamos para continuar, ¿verdad? Con los ejemplos que les estaba mencionando. De um, sería going to and present continuous. All right, So breakout rooms are open. Hmm. Interesting. ¿Conmigo está bien. Vaya, entonces yo sería Lin. Okay. Okay. Say Miguel. What what are what are you doing tonight? Do you want to go bowling? I love to, but I can't. I'm going to soccer match with my brother. Oh, well, maybe some other time. Are you doing anything tomorrow? We call good then. Tomorrow sounds fine. I'm going to war on the bike. So let's go around seats. Okay, of the war maybe we can get some dinner. Sounds great. Ahora otra okay. pareja. Okay. No sé qué quién lo va a decir conmigo. Six. Okay, afterward maybe we can get some dinner. That's so great. Okay, entonces yo soy Lynn ahora. Okay. Say Miguel, what are you doing tonight? Do you want to go bowling? I love to, but I can't. I'm going to a soccer match with my brother. Oh, well, maybe some other time. Are you doing anything tomorrow? We will. We go go them. Tomorrow, some fine. I'm going to work until five. So let's go around six. Okay, after work, maybe we can get some dinner. Sounds great. Okay. Cambiamos este de, de nombre. Okay. Comiencen. Say, Miguel. Oh well my, my oh well, well might be some other time. Are you doing anything tomorrow? We could go then? Tomorrow six tomorrow song fine i I'm going to work until five. So let's go around six. Okay, after work. maybe we can get some dinner. sounds good. ay, no sé quién va. Eh, una pregunta, ¿me escucha? sí. sí, sí. sí, sí. Okay, okay. sí, yeah, sí. quiere Ana o Carlos? sí. Ok. okay, yo soy Linda. soy sí, Miguel. What are you doing tonight? Do you want to go bowling? I'd love to, but I can't. I'm going to a soccer match with my brother. Oh, well, maybe some another time. Are you doing anything tomorrow? Here we are again. We are um, once again on, well, our team. And of course, right, we are going to continue working as I mentioned. Now, the thing that we're going to um, continue dealing with is going to be examples. I remember I told you guys before we went into the breakout rooms that we were going to have examples or to create examples at least. Here I have a couple of them. Now, solo voy a darles estos ejemplos. Bueno, perdón, primero vamos a hablar de estos, ¿sí? First, we're only going to read these examples. And then, we're going to have to create our own. Ok, así que todos, por favor, piensen en uno, ¿verdad? En un ejemplo que podrían utilizar. Y ya luego eh, vamos a estar eh, mencionándolos, pues cada uno, ¿verdad? El ejemplo que hemos seleccionado, el ejemplo que hemos creado. Then, if you guys remember. we have present continuous or continuous examples and we also have going to when we talk about the continuous what we need is relatively simple we need the subject we need the verb be in whichever form you need it with the um well the subject of course then you will need to use the verb in its ing form so the verb plus ing is a must then you have to use a complement. It can be anything re related to the topic that you're dealing with. And at the end, you are going to have to add the future expression. So when you have um, any phrase using present continuous, but you want this phrase to be about the future, remember you have to add that. You have to always add a future expression at the end. Then when you use going to, it is a little bit simpler for us of course when we are going to use going to we're going to feel more like at home you know more more comfortable with the idea of using going to what is the structure for going to relatively simple we have a subject we have the verb be in any of its forms depending on what the subject is we have going to that is part of the um well the information you will have to include all the time and then you have an infinity verb. You don't need to use the ing form, just the infinity verb on its base form. Uh, then you will have to use a complement and a future expression. Now, with going to, remember, aquí falta ponerles un quotation, perdón, un quotation mark, porque el going to no es una obligación, okay? So with going to remember, sometimes you can avoid it, a veces se puede evitar, no es tampoco que todo el tiempo vamos a evitar usarlo, pero a veces se puede evitar, con going to a la future expression es más para aclarar de forma más específica cuál es la idea, verdad, o qué es lo que vamos a hacer, entonces, pero no siempre va a ser necesario utilizar a future expression if you guys are using going to, already, so we have these examples, Um, I'm taking my English class tomorrow. I'm studying English this weekend. I'm playing chess this weekend. Marvin is shopping for eggs after class. Jocelyn is watching a movie tomorrow. Natalia is running in the park on Saturday. Let's say, so those are some examples using present continuous. If you look at it. You are going to see many verbs studying, taking, playing, shopping, watching, running, all those verbs that at the end include a future expression or a time expression that make this sentence into a future sentence. Then with going to, well, I didn't include many examples with going to because, of course, it is way easier for us to remember how to use going to. I'm going to go shopping right now. This is an example, very, very simple example. Jocelyn is going to watch a movie tomorrow. Okay, that is another of those relatively easy examples to make. All right, so now that we have these examples, I want to start with this column the co continuous examples. Um, and uh, entonces, lo que vamos a ir haciendo verdad, es que cada uno de ustedes debe pensar en un ejemplo cuando yo les llame. pueden o mandarlo en el chat si no activan el micrófono o si no, pues lo dicen y yo lo escribo acá, ¿verdad? Para ustedes. Así que un ejemplo nada más, un ejemplo utilizando el continuous, sí, un ejemplo utilizando el going to. Vamos a pasar por todos básicamente. So, please think about that. Muy bien, la primera persona de la que me gustaría obtener el ejemplo esta noche será Jancy um, Sánchez. Hello, Yancy Sánchez. Okay, seems like there is no microphone from her. Así que esperaría la respuesta en el chat en un momento. Um, how about... Um, sorry, sorry. Oh, 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 ok, ok. okay. <laughs> He estado hablando sola. Ah. Suele pasar. Ok, entonces, tell She... me. She's working a lot Lately uh, Sorry She's working A lot, a lot. Lately. Mm -hmm. Saturday Lately Lately Esa sería una Una oración del presente Continuo, o sea, esa sería una oración Del presente uh. continuo porque lately es Últimamente, entonces no se refiere a algo Del futuro, ¿verdad? Aquí sería mejor, por ejemplo, she's working a lot this weekend. ¿Sí? This weekend. ¿O oh, this? Um, ¿Cómo se llama? This holiday. This holiday. Entonces sería en estas, en estas fiestas, o sea, en, la, en las fiestas o en, los, en el feriado, va a trabajar mucho, ¿verdad? Ella trabajará mucho para ese feriado. O si no, o sea, otras personas a veces entienden esto como para estas vacaciones, así que podría ser, ¿verdad? Eh, la misma idea. O sea, holiday conste. Eso es algo que, de hecho, ustedes no les había hablado acerca de eso. La diferencia entre holiday y vacaciones es que, a ver, en Semana Santa, por ejemplo, nosotros tenemos el holiday. Todos tienen el holiday o tenemos el holiday, ¿verdad? Um, open. Generalmente todos. Tal vez no absolutamente todos, pero la mayoría de nosotros tenemos el holiday, ¿sí? Pero no todos tenemos vacations, ¿ok? Porque en inglés es bien específico el significado de las de ambas eh, palabras holiday se refiere a un día un feriado verdad que o sea básicamente es algo normal nadie más va, nadie va a trabajar en cambio hablar acerca de vacation es estrictamente ir de vacaciones entonces a pesar que everyone has a holiday not everyone goes on vacation Así que por eso es que no se usa tan comúnmente, ¿verdad? La palabra vacation. Vacation se va a usar siempre que estemos hablando acerca de eso, que nosotros fuimos de vacaciones, aunque vayan al pueblo vecino, pero si ustedes se movilizaron, si ustedes fueron a hacer algo que estaba fuera como de su rutina normal o no estuvieron necesariamente en su casa, that's going on vacation. Si ustedes no hacen nada, si ustedes solo se quedan en casa, entonces those are holidays. Y por eso normalmente es que eh, la, la, la vacación esta de Navidad se conoce como un holiday nada más. O sea, pocas veces se ve como una vacation o pocas personas lo usan como una vacation. Porque también si ustedes, por ejemplo, viajan a visitar a su familia, tampoco necesariamente cuenta como vacation, sino que, o sea, si ustedes viajan durante un, una temporada, ¿verdad? Festiva, it's a still a holiday for you. Sí, o sea, eh, no va a ser necesariamente vacation. Vacation es cuando ustedes, o sea, van a algún lugar a hacer algo que esté fuera de sus rutinas regulares y que no signifique necesariamente de verdad, o sea, como visitar personas eh, que sean estrictamente miembros de su familia o al menos personas a quienes ustedes visitan de forma regular. O sea, por ejemplo, si van a visitar a una tía lejana que tienen allá por Perú, that's a vacation. Eso sí sería una vacación. Pero si van a visitar a, qué sé yo, a su primo, que visitan cada tres semanas, that's not a vacation, that's more like a holiday. O sea, es un, un feriado que ustedes aprovecharon para visitar a un familiar. No necesariamente será una vacación. Si van a la playa, of course, that's a vacation. If you go to the mountains, that's a vacation. If you go to um, the pools, that's a vacation. Entonces, es una palabra, ¿verdad?, que a veces puede ser complicada de utilizar, pero... Uh, si yo digo holiday, estoy refiriéndome directamente a los días libres, no necesariamente a la vacación. Okay, uh, next one up is going to be the case for or the example from Sandra. Tell me, Sandra, what would be a good example that you can think of with continuous, with present continuous? Uh, my mother doing the work of two people. Okay. Is doing the work of two people. ¿Cuándo? okay <laughs> mm. Now. Mm. No. ¿Qué dice acá? Ah. Uh, Future, Future. say. Sí. Entonces it's... tiene que ser, por ejemplo, esta noche, mañana, en un mes. And this night. Okay, entonces yeah, tonight. Okay. Tonight. Mm -hmm. Tonight. Muy bien. Entonces, su mamá está haciendo el trabajo de dos personas esta noche. All right. I think I kind of understand the context, maybe, but very good. Very good. Teacher, awesome. I come? have a question. Mm -hmm. It's okay, my example. I love learning to cook. Mm. I love learning to cook. I love learning to cook is more an active, algo que está sucediendo o sea, justo ahora. Sí. Entonces, decir, I love learning to cook sería, o sea, como yo disfruto o amo aprender a cocinar, pero sería, eh, o sea, algo de ahorita, ¿verdad? Entonces, um, sería para que fueran continuous for future, sería, por ejemplo, I would love learning to cook. Entonces, pero... Ya no necesitamos tal vez la, la oración... Eh, o la expresión de, de, de futuro... Sí... O si no... Igual, ¿verdad? I would love learning to cook next year... Pero si yo utilizo... I would love... Es porque no lo he hecho... Pero si yo solo digo... I love learning... Ahí sí, ¿verdad? Se refiere a algo que yo en este momento... Eh, estoy haciendo... O sea... Algo de ahorita... Entonces, lo que quiero que comprendamos bien... Porque siento que hasta ahorita todavía... No lo hemos llegado a entender bien, bien, bien del todo es el hecho de que en estas oraciones lo más importante, lo que nunca debe quedar fuera, es una expresión al final que se refiera al futuro. Porque no solo estamos hablando acerca de oraciones en presente continuo, sino que es utilizando el presente continuo para hablar del futuro. ¿sí? O sea, y que es, como les digo, una de las cosas que más delata a una persona que ha aprendido inglés, o sea, como segundo idioma, que no es nativa. Del inglés, porque esto es algo que nosotros, o sea, los hispanos y personas quizá de todo el mundo, hacemos muy, muy, muy a menudo. O sea, el hecho de que no nos acostumbramos a utilizar el presente continuo con la forma que el presente continuo nos ofrece, ¿verdad? Para hablar acerca de futuro. Entonces, por eso quiero que nosotros tratemos de hacerlo y recordar siempre. O sea, puede ser tonight, puede ser later, puede ser tomorrow, this Wednesday, cuando quieran decirlo ustedes pero siempre debe haber al final de la oración una expresión de futuro, sí, que esa nos va a entender, nos va a ayudar, por, perdón, a entender que toda la oración se refiere al futuro. ¿Y por qué es tan importante esto? Por lo que les estaba explicando el día de ayer, por ejemplo, cuando Carlos hacía la pregunta, ¿verdad? Acerca de, o sea, ¿cuándo entonces yo utilizo will? Porque will es demasiado certero, sí. O sea, will es ¿Cómo decirlo? Muy obsesivo con las cosas. O sea, cuando yo utilizo will es porque yo estoy 100% seguro casi de que eso lo voy a hacer, de que eso será de esa forma. En cambio, utilizar el present continuous o utilizar el going to nos ayuda a simplemente hablar acerca de planes que tenemos. O sea, algo que yo disfruto hacer, algo que yo quiero hacer, pero que no necesariamente tiene que ir, ¿verdad? A extremos en el sentido de que esto estoy obligado a hacerlo. Como el decir, um, tengo que ir al médico. Ahí sí, ¿verdad? Yo digo, I will go to the doctor. Sí. No necesariamente voy a decir, I'm going to go to. Si yo digo así, o sea, I'm going to go to the doctor, es más relajado. Sí. O sea, voy a ir al doctor. O sea, tal vez sí, tal vez no, ¿verdad? Puede cambiar. Si por algún motivo después me da ansiedad, pues no voy. Pero. Eh, es necesario recordar eso, ¿sí? Will es muy certero, por eso tenemos que aprender a utilizar estos otros dos y por eso yo quiero que aprendamos más que todo a utilizar la versión con presente continuo, porque esa nos ayuda muchísimo eh, a sonar también como, como natives o como nativos del idioma. Entonces, eh, por eso mismo, ¿verdad? Es que se hace como tan importante este, este tema. Pero bueno, aquí por ejemplo teníamos otra oración que nos enviaron en el chat, The elephant is playing in the water. Richard, disculpe, ¿Sí? es sí, una sí. consulta. Uh -huh. Continue y going to eh, son dos maneras iguales de decir lo mismo. Dos maneras muy similares de decir lo mismo. El significado en español es igual, pero lo que decimos en inglés o la forma en la que lo usamos en inglés es diferente. Pero, pero llegamos a la Llegamos a, la, a lo mismo. Llegamos a lo mismo. mismo. Uh -huh. a Sí, sí pues. exactamente. Lo único, o sea, como yo les digo, lo que pasa es que el going to, o sea, lo vamos a, hacer, a decir así directo, el going to es la versión de aquellos que aprenden el inglés, o sea, después ya como, como segundo idioma, y el continuous es la forma que se utiliza como más natural, o sea, si ustedes hablan con cualquier persona que utilice inglés como su primer idioma, o sea, esta persona es muy probable que utilice esta versión, el continuous. Y entonces, lo que va a pasar si tenemos ese tipo de, de comunicación o ese tipo de eh, expresiones con, con alguien, o sea, lo que va, a lo que vamos a llegar es que no vamos a entender qué nos están diciendo, porque vamos a pensar que esto, hasta aquí, o sea, nosotros hasta aquí tal vez entendamos el mensaje, vamos a quedarnos preguntando por qué el tomorrow. Y se los digo porque eso pasa, sí, eso pasa con muchas personas que no se acostumbran a utilizar el continuous y después se quedan confundidos diciendo, ¿cómo así que está yendo al cine, pero si está aquí? O sea, si alguien me dice, ¿verdad? I'm going to the movies tonight. O I'm going to the movies this weekend. O sea, como going to the movies, como como o sea, nosotros nos quedamos solo con esa parte porque es lo que entendemos bien. Pero si me dicen this weekend, pues, ¿qué? Voy al cine este fin de semana, ¿cómo así? Entonces, pero lo que significaría eso es, voy a ir al cine este fin de semana. Sí. Lo mismo si dijésemos con going to. I'm going to go to the movies this weekend. Um, I'm going to see my sister on one day. Very good example. Very good. Thank you, thank you, Francis. Ok. Entonces, dígame, Ronulfo. En sure. this, uh, this subject, uh, we can say also. Eh, I'm gonna, but it is informal, right? Mm -hmm. Yes, I'm gonna. I'm gonna, y eso sí, exactamente, sería una cosa informal. Y, pero por eso está correcto usarlo, o sea, porque también eh, ese tipo de, de expresiones, o sea, o este tipo de, de estructuras se usan para informar cosas que no necesariamente son tan estrictas, cosas que no necesariamente eh, estamos, como les mencionaba, en la obligación de hacer, o sea, algo que tal vez nosotros. Simplemente tenemos la intención, pero no estoy obligado. Entonces, por eso yo puedo usarlo así, ¿verdad? I'm gonna, I'm gonna learn English next year. Sí, es solamente un propósito. Voy a aprender inglés el próximo año. Si lo hago o no, pues igual, no hay problema, nadie me va a culpar. En cambio, ¿qué pasa si en mi trabajo a mí me dicen, si no aprendes inglés el otro año, te vas, sí? Te echamos de aquí. Entonces, yo ahí debo decir, I will learn English next year. O sea, porque yo estoy comprometido con eso, porque necesito hacerlo, porque voy a hacerlo, porque si no me van a correr. Entonces eh, sería como la diferencia que exista entre el utilizar present continuous en going to, que son similares, o el will, que es ya una cosa mucho más seria, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, vamos a corregir nada más este, nada más aquí rapidito. Si the elephant is playing in the water, eso sería una oración perfecta si aquí solo estuviésemos hablando acerca del presente continuo. Pero yo necesito oraciones que sean presente y continuo del futuro, así que necesito que una future expression. Entonces, the elephant is playing in the water. Um, y por ejemplo, no todas las oraciones o no todas las expresiones tienen que ser literales mencionando un momento del futuro. O sea, como les decía el otro día, el jueves parece que fue. Puedo mencionar un evento. Sí. O sea, yo puedo decir, por ejemplo, on the show. Show. Uh, this month, sí, por decir algo, sí, or on water on his next show, on his next show. Entonces, estoy hablando de algo, o sea, que se refiere al futuro, ¿verdad? El elefante va a jugar con el agua en su próximo show o en su próximo, um, ¿cómo se llama eso en español? Se me olvida, en su próximo, uh, en su próxima demostración, digamos. Entonces, eh, no necesita hacer... Digamos, this morning, this weekend, nada de eso. Puede ser un evento, puede ser algo que va a suceder, lo que yo utilice como el ejemplo, ¿verdad? Acerca de algo del futuro. Sofía, dígame. Tengo una duda, teacher. Uh -huh. eh, en el caso que la oración tenga dos verbos, ¿cómo sé cuál es el que tengo que modificar? Supongamos, quiero decir, eh, eh, yo quiero aprender a bailar. Eh, este año, supongamos. Va eh, ba bailar y aprender. ¿Cuál es uh -huh. el que iría modificado? El primero. El primer verbo sería aprender. Uh -huh. I'm learning to dance. Sería uh -huh. I'm learning, sí. I'm learning to dance this year, sería, ¿verdad? I'm learning to dance this year. Sí. Aprenderé a bailar o voy a aprender a bailar este año. I'm learning to dance. This year. Siempre será el primero. Um, ajá, sería raro decir, por ejemplo, I'm learn. El por qué. Y esto es, eso es lo, lo fácil también a la, a la hora de utilizar esto. Porque siempre va a, estar el, va a ser perdón, el verbo que esté justo al lado del verbo be. O sea, si ustedes ven yeah. en la estructura, ¿verdad? Acá está. O sea, en la estructura tenemos el verbo be. Luego un verbo que esté, o sea, en su forma ing. Y eso nos va a dar a entender que ese sería el verbo necesario para cambiar. Este otro, por ejemplo, to dance, aquí va a funcionar como complemento, o sea, porque ese va a funcionar más que todo como la descripción de lo que yo quiero aprender, ¿sí? Uh -huh. Entonces, eh, básicamente a eso, a eso se refiere. Ahora, difícil sería con, el primero, con la, la primera forma que lo dijo, eh, que uh -huh. quiero aprender, en ese caso sería diferente, ¿verdad? Y solo sería expresar en, en el presente un deseo que tengo, uh -huh. ¿sí? I want to learn. Entonces, uh -huh. pero en ese caso sería utilizando want. O sea, ahí con want es para una aspiración o para un deseo que tengo. Entonces sería: I want to learn to dance this year. Um, siempre funciona hablando del futuro, pero no es utilizando el continuous, sino que es más hablando acerca de uh -huh. exactamente eso, como de un deseo. No se modifica ninguno. Uh -huh. No se modifica ninguno, uh -huh. porque simplemente lo que, lo que estoy hablando es acerca de algo que quiero hacer, uh -huh. pero como una aspiración. En cambio, mm -hmm. con, con esto, con el I'm learning, una vez más, ya me estoy comprometiendo, pero el compromiso no mm -hmm. es tan grande como si utilizase Will. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Esa es como la diferencia, ¿verdad? En el caso de decir once, es solo como algo que quiero hacer. Si no lo hago, o sea, no hay problema. Entonces, en cambio, si yo di digo I'm learning to dance, yo ya estoy estableciendo que voy a aprender. O sea, pues probable que, por ejemplo, yo ya incluso, qué sé yo, contacté con un maestro de danza si sí, ya tengo idea, yes. ¿verdad?, de cuál sea la academia a la que yo quiero ir. Entonces ya hay partes del plan que están eh, siendo llevados a cabo. En cambio... ¿Y si uh -huh. Ajá, perdón, dígame. ¿Y si ocupo el will? Sí, ah, se modificaría el learn. Es decir, uh, sí, I will learn. Solamente sería I will learn. I will learn yes, to learning. dance this year. No, sería I will learn. Okay. Uh -huh. Entonces, pero si utilizásemos will, sería uh -huh. decir algo en el ejemplo de que... O usted es parte de una obra teatral uh -huh. ¿sí? y hasta este, hasta esta fecha usted solamente lo que hacía era recitar alguna, algunas líneas uh -huh. quizás cantar pero no bailaba bueno. pero para el próximo año el director le, le indicó que o sea que su rol va a ser distinto y que deberá bailar en las próximas obras que se van uh -huh. a presentar entonces ahora yo digo, I will learn to dance, porque yo quiero seguir actuando, quiero seguir con mi trabajo. Entonces tengo el compromiso, ¿verdad? De aprender a bailar de una manera más seria que como si solo, solo fuese un plan así sencillo. Ok. Gracias. Muy bien. A ver, uh, vamos a recibir ejemplos de otras personas. Vamos a ver si podemos obtener, por ejemplo, de Sara. Do you think you have an example in mind, Sara? Uh, digamos, my brother is playing tennis on Saturday. Okay, my brother is playing tennis mm -hmm. on Saturday. Saturday. Mm -hmm. My brother is playing tennis on Saturday. Perfecto, sí. Mi hermano jugará tenis el sábado. Nice, nice, nice. Okay, how about the case for um, Maria? What example do you think you may have in mind? Um, I'm reading an English on, um, on weekend. Sorry? I'm reading. I'm I'm reading an English song on weekend. Okay. I'm reading an English song. Oh, escribir. Escribir, ¿verdad? O leer. Reading. Reading. Okay, so reading. On I'm level. reading an English song song on on weekend. On the weekend. Okay, voy a leer una una canción en inglés el fin de semana very good very good that is a very good example muy bien entonces teniendo estos vamos a ver ahora what about the case for ah, Anulfo perdón tenía la mano alzada hace un momento okay teacher I had an example mm -hmm. um, I'm buying something in the store tomorrow I'm buying something in the store tomorrow Very good. I'm buying something in the store tomorrow. Nice, nice, nice. For example, here, we're not being specific about what that something is, right? Y la oración está bien. O sea, no siempre debemos ser específicos. Por ejemplo, ¿cuándo podría yo utilizar una oración, una oración como esta? Digamos que alguien me pregunte, ¿cuándo vas a ir a la tienda? Sí. O sea, la persona quizás quiere mandar a traer algo. Entonces, si por eso se interesa, ¿verdad? ¿Cuándo vas a ir a la tienda vos? So I I can tell them. I'm buying something in the store tomorrow. Sí, voy a comprar algo en la tienda mañana. Entonces significa, no tengo que compartir qué es lo que voy a comprar con la persona, pero si sí le comparto el hecho de que voy a ir a la tienda, ¿verdad? El siguiente día. So, you can, of course, use something like that. You're keeping your privacy, but at the same time, you're sharing with the other person that you're actually going to the store. Okay, Natalia, tell me. Eh, yo tengo una pregunta. Mm -hmm. En el verbo visitar, ¿cómo uh -huh. se diría? No, I'm visiting my mom tomorrow. Uh -huh. Exactamente. I'm visiting my, uy, perdón, visiting, visiting my mom tomorrow. Sí. Ahora, como les eh, había dado también dos, dos formas, ¿verdad?, de interpretar eso en español yo puedo decir voy a sí con total eh, digamos libertad en este sentido a, puedo decir voy a visitar a mi mamá mañana o si no también puedo decir visitaré que es o sea utilizando el verbo verdad como tal en su forma del futuro en español entonces yo puedo decir voy a visitar a mi mamá mañana o si no puedo decir también visitaré a mi mamá mañana ahora al utilizar visitaré en español específicamente suena más serio y eso casi que pues eh, derrota verdad el propósito de tratar de evitar que la oración en inglés sonase así de, de seria pero eh, pues está ahí se puede interpretar de ambas maneras ambas formas pueden ser utilizadas a la hora de traducirlo um, Carlos dígame una duda este uh -huh. y... Para decir de que voy a ir con el verbo going, pero en continuo sería, perdón, por, con el verbo go, pero en continuo sería going. I'm going, sí. Solo sería, I'm going, I'm going to the park. I'm going to the park uh, with my friends on Independence Day. Independent, independence Day. Sí, ir al parque con mis amigos el Día de la Independencia. Eso se refiere a algo del futuro, ¿verdad? El Día de la Independencia ya pasó, entonces estoy hablando acerca del próximo eh, año, el próximo Día de la Independencia. Voy a ir con mis amigos al parque. Sí, I'm going to... Aquí utilicé to porque estoy hablando... A ver, esa es otra cosa. Going casi siempre va a incluir un to después, ¿ok? ¿Por qué? Porque estamos hablando acerca del verbo ir. Entonces, y cuando nosotros vamos a lugares, normalmente debemos decir dónde vamos a ir, ¿verdad? Entonces, este to simplemente funciona como una partícula ahí en el medio para eh, entenderse como a, ¿sí? Voy a. O en este caso, podría también entenderse como al. Voy al parque con mis amigos. Bueno, en este caso no sería voy, sería iré. Iré al parque con mis amigos el día de la independencia. Sí. Iré al parque con mis amigos el día de la independencia. Pero este tú es casi, casi, casi que inalienable de, de algunos verbos. Por ejemplo, learning, sí. Es un verbo que no puede quedarse solo. O sea, yo no puedo solo decir, I'm learning um, dance this year, porque eso no tendría sentido. Entonces, la, lo que pasa es que son verbos activos en formas distintas. O sea, son verbos que nos llevan a otra cosa, a otro sujeto, quizá incluso a otro verbo. Entonces, por eso necesito, ¿verdad?, utilizar el to. En cambio, visiting es un verbo activo por sí solo. O sea, no requiere mayor ayuda ni mayor interacción de otras cosas para poder entender, ¿verdad?, que el verbo se refiere a que voy a visitar a alguien. En cambio, cuando ustedes dicen voy... O sea, puede que sí, ¿verdad? En español nosotros lo usamos para cuando alguien nos llama y solo decimos voy. Pero en una conversación, si yo solo digo voy, necesito luego decir a dónde. Entonces, o sea, si no, no tiene sentido la conversación. Así que por eso, este tipo de, eh, de verbos, principalmente going and, and learning, son aquellos que necesitan, ¿verdad?, de la partícula to para poder explicar. ¿A qué se refieren? O sea, ¿cuál es el objetivo detrás de utilizar este verbo? Porque son verbos en cierta medida dependientes de la acción que se vaya a desarrollar después de ellos. Así que, eh, pero sí sería así, solamente utilizando going. Sí. I'm going to the park with my friends uh, on Independence Day. No decir I'm going to go, porque eso ya sería verdad con esta otra estructura. Eh, dígame, Natalie. Sí, yo quiero decir en una oración por ejemplo eh, my sister and I going to the supermarket and buy shoes es correcto o sería and buying shoes no and buy shoes sería buy shoes sí, my sister and I and I are going to the supermarket. Ahora, aquí no va a ser necesario, por ejemplo, utilizar una una oración una una expresión de futuro en esta, por ejemplo, si yo digo I'm going to, uh, my and I are going to the supermarket to, to buy shoes, ¿sí? To buy shoes. Si en este momento nosotros estamos yendo, se entiende como que justo ahora lo estamos haciendo. Pero, ¿qué pasa si yo este plan lo tengo para el próximo fin de semana? Entonces, sería, por ejemplo, decir, next weekend. Sí. Uy, next weekend. Ahí depende, en, en este caso específico, con oraciones como estas, depende de para cuándo sea el plan. O sea, si es necesario o no la expresión de futuro. Porque, si alguien, por ejemplo, me pregunta si tengo planes para esta tarde, esa es otra cosa. Que si alguien abre, abre una pregunta y me dice, What are you doing? Today. Sí, o sea, como más tarde, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer hoy más tarde? Entonces yo puedo contestar así, simple, y solo decir, oh, I'm going to the supermarket. No necesito decir, I'm going to the supermarket today, porque ya la persona dijo, ¿verdad? El today, ya esa persona preguntó acerca del today. Si alguien me pregunta, what are you doing for Christmas? O sea, ¿qué vas a hacer para Navidad? Yo solo digo, ¿verdad? I'm going to be with my family. Nada más. No debo decir otra vez I'm going to be with my family for Christmas, porque ya la otra persona mencionó Christmas. Entonces, eso sí es algo también que se debe tomar en cuenta a la hora de utilizar ese tipo de oraciones. Pero bueno, para darle seguimiento a eso, lo vamos a hacer el día de mañana. Oh, perdón, 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 perdón. El día jueves, sí. El día de mañana, recuerden, es asueto, así que mañana, por favor, no vayan a estar conectándose y a estar ahí escribiendo, ¿verdad? Las nueve Teacher, ¿dónde está? Perdón, a las ocho, porque pues sí, mañana no tenemos clase, sino que hasta el día jueves. Nos veremos el jueves y el viernes, si todo sale bien. Y pues el viernes estaríamos, básicamente, ¿verdad? cerrando nuestra, nuestro módulo. Así que bueno, por ahora, thank you guys for being here. Thank you for your attention and participation on this evening's class. I hope you have an amazing night, and I also hope I'll see you next Thursday. So be careful out there. Have a good day tomorrow. Have a really good night tonight. And bye bye for now. Okay. Bye bye. Thank you for all.